sí, buenas. Con Manuela de nuevo. Ay, no tan bien, gracias por preguntar. Llevo toda la mañana esperando a que me lleguen los resultados de la primera fase de mi tesis y nada que llegan. ¿Usted sabe a qué horas van a llegar? ¿Qué? ¿Es posible que no lleguen hoy? Por favor. Paciencia, el arte de esperar. La virtud humana de saber esperar, tomarse el tiempo y soportar la adversidad. La paciencia te ayuda para que cualquier problema sea más manejable. La paciencia nos ayuda a refrenar los impulsos primarios y sustituirlos por un proceso de análisis más pausado. Y más aún cuando hay un proceso de investigación de por medio. Como con los resultados con tu proyecto de tesis. Un proceso de investigación amerita tiempo para ser evaluado, analizado y ponderado. Por ende, la paciencia aquí va en dos vías, tanto para el equipo que lo analiza como para ti, mi Manu. La paciencia nos ayuda a ser asertivos y la impaciencia nos lleva al equívoco. Pero tenlo en cuenta de aquí en adelante. Tranquila, mi amor. Hola, señorita. Tranquila. No se preocupe. Yo espero lo que sea necesario. Yo sé que este proceso amerita un tiempo prudente para ser evaluado. ¡Eureka! Y hasta la próxima.